a todos mis Ilsos. Aquí Federica Pais desde la cuarta entrega de los premios a la solidaridad. Contenta porque cada vez es mayor la convocatoria. Siempre dan ganas de venir. Siempre uno se encuentra con gente linda, gente que piensa en el otro, gente que mira al otro, que se preocupa. Y ya solo con eso a uno lo pone feliz estar acá. Con un granito de arena, con una pequeña... Estoy feliz de estar hoy en este premio de Silsa y un poco emocionado porque recuerdo a ese gran hombre que fue Cuqui. Así que en su homenaje, muchísimas gracias. Si los mares son pro... Gracias por la inclusión, por abrir el corazón en cada ayuda que dan al prójimo. Me siento parte, de verdad. Gracias. Es una institución que viene trabajando hace muchos años y merece el mayor de los respetos. Así que cuando me llamaron para esta distinción realmente no podía creer. Así que simplemente decirles gracias, nos dan esa fuerza para seguir trabajando con las mismas ganas de siempre. Como país latinoamericano hay una preocupación al respecto, pero estamos convencidos de que cada uno aportando un granito de arena las cosas van a mejorar. Cuando leí la lista de los premiados, me sentí como en casa. Eran todas gente maravillosa y, por supuesto, gracias a Silsa por habernos acogido y darnos este injusto premio, por lo menos en mi caso. Un abrazo y un saludo enorme a toda la gente que hace todos los días porque este mundo cambie un poco. Les pedimos a todos que nos acompañen porque queremos cambiar esas realidades. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos de Silsa, realmente más que agradecido la oportunidad que me dieron de tener actividad junto a ustedes. Estoy muy agradecida, es un sueño hecho realidad. Agradecida por la silla de María, porque la necesitaba. Confiamos plenamente en Silsa, en todo el trabajo que ellos están haciendo para poder llevar este elemento tan importante para las personas con discapacidad, con discapacidades diferentes, a todo el país. Realmente agradezco por todas las acciones que hicieron y Catamarca les agradece un montón por seguir incorporando cada vez más personas que quieren realmente ser parte de una sociedad en donde no se discrimina, sino que se incluye y a su vez que se le brinde el apoyo de poder ser uno más dentro de esta sociedad. Junto conmigo están algunas de las personas que colaboran en hacer de la Universidad de Buenos Aires un lugar más inclusivo. Nos gustaría contarles que trabajamos cotidianamente para poder generar dispositivos y estrategias para que los estudiantes con discapacidad puedan cursar en nuestra universidad, así que cualquier cosa que necesiten no tienen más que acercarse a nosotros. Sueño es mi fe. Este sueño que sea para todos ustedes. Muchísimas gracias a Silsa, como siempre, y un aplauso del coro Kennedy a Silsa y a todo el trabajo que hace. Realmente sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias por estar acá, cada uno en su rol, en su función. Sobre todo porque este evento, en el que ya está casi todo dicho, se puede realizar gracias a personas solidarias, a personas que toman esa función en su vida independientemente de lo que hacen habitualmente. Suman un granito de arena todos los días, los famosos con su presencia, las asociaciones que trabajan y que cuentan con los famosos para poder difundir esto, y los famosos que se suman en esto, haciéndose carne de realmente cuál es la necesidad de la solidaridad, la necesidad de la sociedad. El compromiso social es muy fuerte y creo que en la Argentina también lo es. Hoy me preguntaban en una nota qué pensaba yo con respecto a esto. Creo que el pueblo argentino es muy solidario
Y en particular creo que Silsa, cuando nació hace 46 años, con gente visionaria, fundadores, algunos de ellos hoy están acá y otros nos miran desde allá, nunca pensó que íbamos a tener esta oportunidad. Pero esta oportunidad, este crecimiento, el dar, el ser solidario, es gracias a todos ustedes. Hay mucha gente que del otro lado espera, pero cuando de este lado hay mucha gente que da, todo se hace mucho más fácil. Realmente Silsa fue creciendo mucho, tuvo el apoyo de mucha gente en diferentes lugares. Se construyó, como muchas veces decimos, esa cadena solidaria, este grupo de amigos solidarios, y por eso hace 4 años Silsa decidió, ¿por qué no premiarlos? Y creo que, como dijo hoy nuestra locutora y amiga desde hace 4 años, desde el principio, vamos a tener muchas más noches porque va a haber mucha más gente solidaria que año tras año va a seguir estando acá y vamos a seguir conociendo sus obras. Realmente creo que esto es lo que genera la actitud de las personas que quieren trabajar por el bien común. Así que nuevamente les agradezco su presencia acá, la acción que hacen, y también les quiero contar que para la gente que hace Silsa, para los 470 personas que están detrás mío, para todos los que trabajamos, para todos los deportistas, para todos los beneficiarios, esto es mucho y muy importante en sus vidas. Esto permite que se haga una difusión de lo que intentan hacer cada día, que a veces no es tan visible y otras sí, pero que forman parte de su vida, como vimos recién este video. Nada más que eso, y declaro inaugurado los premios. Muchísimas gracias, Silvia. Un placer escucharte, un gusto tenerte como siempre. Un orgullo, es la segunda premiación que me da Silsa, un orgullo muy grande recibir este premio. Te voy a dejar un regalito, el año que viene voy a estar cantando acá, si me dejas. ¡Wow! Sí, sí, obvio. Sí. Pero te voy a dejar un regalito de donde creo que unas palabras donde se sintetiza todo, ¿no? Hay una canción que a mí me encanta, me gusta muchísimo, y dice esto. Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas pienso en ti. Muchas gracias, Silsa. ¡Vale! La verdad que estoy emocionado, contento por que me tengan en cuenta, pero la verdad que me impresiona la cantidad de gente que trabaja todos los días en este país anónimamente y que hace cosas por otro, ¿no? Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, maestro. Creemos que los adolescentes, que es el grupo con el que nosotros trabajamos, son como uno de los pilares bases de la sociedad y sentimos como el compromiso de tener que seguir ayudándolos en fomentar los valores. Qué momentos de emoción realmente, porque lo vivíamos recién con las familias, con las imágenes. Sin embargo, es un momento es el de más alegría del año este, ¿eh? Porque vemos que la felicidad a veces es episódica, hoy lo vemos en los ojos,
en cada una de las familias, de los chicos que reciben un elemento ortopédico con esta campaña nacional o otras con la de la beca. Yo les quiero agradecer a Silvia, al presidente honorario de Silsa, a Sprela, a Juan, a Valeria, por supuesto a Silvia, a cada uno de ustedes, a Alonso, a Alejandra, gracias. Y decirles además que, bueno, no me lo voy a creer esto, obviamente. Le decía que es un momento de felicidad comparado casi como cuando Matías hizo volver a River a la primera hora. ¿Eh? Así. Primero que todo quisiera agradecer a Silsa, Silvia. De verdad, me siento muy honrado recibiendo este premio. Nosotros hace 12 años en Chile que trabajamos con niños de alto riesgo social, que están muy cercanos en caer en la droga, en la delincuencia, en el alcoholismo, y estamos muy orgullosos con lo que hemos conseguido. Me parece que a través del deporte, que para mí ha sido mi compañero de toda la vida, hemos podido fomentar proyectos para que los niños puedan desarrollarse y puedan tener una mejor calidad de vida. Solidaridad. Por eso estoy acá. No voy a decir nada demasiado diferente a lo que dijeron. Creo que todos miramos al otro los que estamos acá. Si pudiéramos todos mirar un poco más al costado, tender la mano un poquito más, así sea una persona, estaríamos todos mucho mejor. Pero acá hay un montón de gente que tiende la mano, hay un montón de gente que mira, hay un montón de gente que intenta que el otro esté un poco mejor. Yo creo en eso y creo que somos muchos. Y creo que así sea una persona que ayudamos, vamos a hacer un montón. Este es un premio que quiero compartirlo con mucha gente, porque realmente el trabajo que estamos haciendo en la Fundación es el trabajo de todo un equipo. Así que Soledad Peralta, que es la gerente de la Fundación, muchísimas gracias, porque la verdad es que es un trabajo increíble. Lorena Scioli, que está también ahí. Tenemos un país muy, muy solidario, del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y a Silsa, gracias, porque este es un premio para la Fundación que nos da ese empuje y esas ganas de seguir trabajando con el mismo entusiasmo de siempre y el mismo amor. Muchas gracias. Gracias, Karina. Me he sentido identificado en toda esta noche con varias imágenes. Yo de chiquito esperé un plato de comida, he esperado un bolso con ropa. Entonces el hecho de poder ayudar, digamos, va cambiando un poco mi manera de ver la vida. Evidentemente no estamos viviendo como todos queremos. Falta amor, falta paciencia, falta ser más solidario. Y nosotros, los conocidos, podemos ir marcando un camino. Pero no una vez al año, sino constantemente. El premio Juan L. Vega es para el doctor Abel Albino, creador de Fundación Conin. Hoy aquí, en este acto precioso, ha sido precioso todo, vi a Dios, porque Dios es amor. Y eso es lo que hacen ustedes todos los días. Eso es lo que sembró Cookie. Eso es lo que devolvió a la sociedad. Amor, amor, amor. Ojalá siga Silsa
sembrando amor en toda la República Argentina y sus alrededores. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Abel. Buenas noches. Bueno, yo soy la mamá de Facundo y de Lucía, que son los hijos de Cuqui. Y este premio es de un gran hombre como fue Cuqui, como dice ahí, gran hombre, con todas las palabras, con todas las letras, a un gran doctor. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los premiados de esta noche mágica. Arriba aquí, así podemos hacer una foto que va a quedar para el recuerdo. Yo soy de Aymogasta, provincia de La Rioja, y quiero agradecer en especial a esta organización por tenernos en cuenta, por hacernos y formar parte de este equipo, ya que es muy importante, ya que Jesús nos pide que demos un poquito del amor que Él nos tiene. Mi nombre es Ailén y les quería agradecer por invitarme a este evento. Tengo 13 años y hace 3 años que estoy con Silsa haciendo básquet en silla de ruedas. Mi nombre es Damián, soy coordinador de deportes de Silsa Buenos Aires. Estoy con José y también con mi compañero, integrantes del equipo de fútbol. Estar acá, bueno, es una alegría. Premiar a gente que es solidaria con los demás. Y bueno, gracias a la ayuda de muchos de ustedes podemos llevar adelante los distintos programas como el de fútbol especial, básquet en silla de ruedas. Y bueno, es una alegría y es una fiesta muy, muy grande este evento. Mi nombre es Raúl Carailag y hoy venimos en representación de ASDRA a saludar a nuestros amigos de Silsa y acompañarlos en este evento. Así que un gran saludo para todos ellos y esperemos poder seguir trabajando juntos. Bueno, soy Pablo Costa, guionista de televisión, y para mí la integración no es un favor, sino una obligación. Soy Celeste Moya, representante de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie. Bueno, simplemente quiero agradecer a Silsa por habernos invitado a este evento muy lindo. Y bueno, muy contenta de estar acá esta noche. Muchas gracias y ojalá que esto siga creciendo y se siga reproduciendo. Acaba de pasar Sam Morano, Matías Almeida, Valeria Lynch, Verónica Varano, Eleonora Wexler, Hugo Porta, Karina Rabolini. Esto es Noelia Pompa, esto es una verdadera fiesta, un verdadero puro glamour es esto. Así que Silsa, felicitaciones. Chau.